del año 1960-61, a triunfo de la Revolución, se me ofrece una beca para estudiar ingeniería agronómica en Rumanía. Y allí pues fue donde primera vez yo hice contacto con el cultivo de la fresa. Como ese cultivo realmente no es un cultivo que se extienda mucho en los países tropicales, yo entendí que había que hacer investigaciones para conocer. Y realmente desde aquella época, desde 1970 hasta la fecha, me he dedicado enteramente a hacer investigaciones, estudios, fundamentalmente estudios fenológicos, para conocer el desarrollo de estas plantas en los distintos meses del año. Además del cultivo directamente en el campo en la fresa, pues yo realmente soy poseedor de un certificado de autor de invención de un sistema vertical donde las plantas de fresa son sembradas en una especie de un contenedor o bolsa que tiene en el interior un sustrato para la fresa que está constituido por materiales orgánicos de la misma fresa. La niña que tiene la fruta en la mano es mi futura heredera, es la nieta a la cual yo le estoy transmitiendo mis conocimientos para que ella continúe en un futuro el desarrollo del cultivo de la fresa. Yo realmente la parcela donde yo hago las investigaciones es una parcela que mucha gente dice, vamos para la finca de Alpiza, para la tierra de Alpiza. Y yo en realidad ni tengo finca ni tengo tierra. Yo lo que tengo es un área, una parcela, que más bien es la piedra de Alpiza, porque eso es rocoso todo. A mí realmente, todo el que me conoce, yo digo, yo me llamo Ernesto Álvarez Alpiza, y al poco rato me dice, óyame Alpiza. Y me conocen por Alpiza, y si preguntan fresa, van a buscarme a mí, a fresa. Hay quien me dice, ¿aquí se da la fresa? Y yo, no, la fresa no se da, la fresa la doy yo, o la da cualquier persona que le pone su sello personal y su cuidado para que esa planta pueda dar algo. Esta foto que tengo en mis manos fue realizada en la playa de Baracoa en los primeros días del triunfo de la Revolución. Entonces todos los compañeros que integraban en el barrio el ejército de la clandestinidad, pues nos reunimos allí y sacamos una foto. Yo soy una persona que todo lo que hago es normal, yo no exagero nunca nada, yo lo hago normal. Si voy a tomar, por ejemplo, ron, yo tomo una copita, dos copitas, pero ya, yo terminé. Yo no, porque eso yo sé que hace daño. Lo que más cuido yo es el cerebro, porque el cerebro es todo lo que domina, todo lo que no sabe, lo dice yo. Yo lo mantengo de que si hay algo que me afecta, que me congoja, que me pone triste, que me pone bravo, yo trato de llevarlo, no tener un pensamiento constante en un problema, una cosa que yo tengo, sino que yo lo voy dejando para lo dejo pasar, hasta que llega un momento, me pongo a leer, a ver algo y ya saco de mis pensamientos lo malo que me está sucediendo en el día y trato de resolverlo.